Cody, you think you're tough? You and your new best friend, that walking clown emoji, Seth Rollins? Here's the challenge on night one of WrestleMania the biggest tag team match in the history of the WWE. It's going to be Cody, Seth against a universal champion and the people's champion, The Rock. Oh my God, esto va a ser epico, papus. If. You two Jabronis beat the Rock and Roman reign. then on night 2 at WrestleMania your championship match Cody Rhodes will be free of the bloodline. No Jimmy, no Solo, no Wise Man and no Rock. But if the Rock and Roman Reigns beat your two candy asses on night 1, then on night 2 it's bloodline rules. Anything goes. Puta, qué ofertón. If you're some I'll do anything for my family, but I need this one thing. Acknowledge me. Roman Reigns, I acknowledge you as my tribal chief. You sold you sold you sold this is family, and we will do anything. For family, now go home and smoke some more crack. Perdón si es demasiado cine, pero si trabajamos en el linaje, te da. Muy buenas, fanáticos del wrestling. Bienvenidos a mi resumen de Smackdown 1 de marzo de 2024. El show comenzaba con el primo de la piedra, el jefe trimestral, la cabeza de las vacaciones, el hombre que lleva más de 1250 días como campeón universal indiscutido, Roman Reigns. Como de costumbre, tiene su entrada espectacular con la pirotecnia, todo cool. Este toma el micrófono y dice que tiene la reacción que no esperaba. Así que pide al público de Phoenix que lo reconozcan como el jefe tribal. Pero el público no le hace mucho caso y Roman se pone de mala hostia. Pide por segunda vez que lo reconozcan como el jefe tribal, pero al público se la pela. Así que Roman lo pide por tercera vez y ya de mala hostia. Al público se la sigue pelando. Así que Roman le dice a Paul que ponga listo el jet privado ya que se quiere marchar de la arena pero el hombre sabio le dice que todavía no puede irse ya que la roca la estrella más grande del cine de todos los tiempos aparecerá justo en ese momento es el que sale el 10 veces campeón mundial el hombre más electrizante del entretenimiento deportivo The Great One la roca me encanta la camisa que porta The Rock, es un viaje a la era de la actitud cuando vestía de ese modo a finales de los años 90 entonces toma el micrófono y dice ¿están seguros de que quieren abuchear a The Rock? antes que The Rock les deje caer el evangelio, The Rock tiene buenas noticias noticias de las que se sentirán noticias, noticias de las que se sentirán orgullosos, ¿saben qué? Phoenix está a 10 millas, puede que haya gente de ahí aquí The Rock hizo su investigación y es que Phoenix, Arizona, es la ciudad número uno de América en consumir meta y cocaína. Sí, al campeón del pueblo se la pela todo, vuelve a su antiguo personaje de rudo metiéndose con la fanática, de verdad que me encanta. Luego dijo, finalmente sus vidas tienen sentido, porque al fin ustedes buscan drogas, tienen algo de grandeza para meterse por la nariz. Finalmente The Rock está de vuelta en Arizona. Oye, da igual en qué época estemos, The Rock no pierde el toque. En el micrófono es una maravilla. Tras ello, The Rock dice que el wrestling está otra vez en su prime, que mucha gente está hablando acerca de la industria. Y es que es así. Yo, como fanático del wrestling profesional, los últimos meses siento que cada vez se habla más de este gran deporte espectáculo. Ya que si sumamos el regreso de CM Punk, el regreso de La Roca, el reinado histórico del jefe tribal, la historia de Cody Rhodes, y mucho más, hay cada vez más interés en el wrestling profesional. Yo, por ejemplo, en mi canal lo he notado, ya que los vídeos tienen más visitas de lo habitual. Pero eso sí, la Roca se atribuye la popularidad que está teniendo el wrestling últimamente. Dice que la lucha libre está de moda y que es cool y electrizante gracias a él. Además dice, por eso es que incluso en esta ciudad de porquería vendemos todos los boletos. Pero ¿saben quién no es cool? Su héroe, Cody Rhodes, quien piensa que es un tío rudo y quiere imitar a la Roca y lo reta a una lucha mano a mano. Pues bien, esta noche está la respuesta de The Rock. The Rock dice no a una lucha mano a mano ante Cody Roach, ganándose por supuesto el abucheo de la fanaticada. Aquí es donde la Roca dice, ¿piensan que simplemente vas a enfrentar mano a mano al grandioso? Así no funciona. Todos quieren estar mano a mano ante The Rock, incluyendo todas las mujeres en esta arena. Ahora cálmense, consumidores de crack no creo que estén listas para las 22 pulgadas de la roca. En fin, este hombre cuando toma el micrófono y es villano de verdad que es una mamada. Después llama idiota a Cody Rhodes por pensar que puede enfrentarse a él en un combate mano a mano y lanza la contraoferta a la pesadilla americana y a según él el payaso andante Seth Rollins, o sea, no tan solo la comunidad de luchitas llama payaso a Seth sino también la roca, payaso. Andante. ¿Qué es lo que ofrece La Roca? Pues según él, el mayor combate en parejas en la historia del wrestling. The Rock y Roman Reigns contra Cody Rhodes y Seth Rollins en la noche 1 de WrestleMania 40. Pero dice que no será una lucha cualquiera, ya que pone condiciones en caso de ganar o perder el combate. Dice que si Cody Rhodes y Seth Rollins los derrotan en ese combate en parejas, la pesadilla americana luchará en la segunda noche de WrestleMania ante el jefe tribal sin ningún tipo de interferencias por parte del linaje. Pero que si caen derrotados en ese combate en parejas, la lucha entre Cody y Roman será con reglas de The Bloodline, en donde podrán utilizar cualquier tipo de arma. Además, se mofa de Solo Sicoa, dice que igual puede cantar el himno nacional. Solo Sicoa casi se echa unas carcajadas, le cuesta mucho mantener la seriedad. Me recuerda mucho a cuando Sammy Shane se burlaba de Jay Uso durante su estancia en El Linaje, donde Jay, bueno, ya directamente rompía el personaje. Menos mal que solo Sikoa es un poco más serio, pero sí sería una mamada escuchar a solo Sikoa cantando el himno nacional. The Rock es un tío muy burlesco y tener ese tipo de actitud le sale con total naturalidad. Eso sí, acto seguido, La Roca amenaza a Cody y Seth en caso de que no acepten el reto. Dice, si ustedes no aceptan el reto, La Roca hará todo lo que está en su poder para que no ganes el campeonato. No habrá nadie allá atrás que pueda tener a La Roca, porque The Rock se sienta en lo más alto de la junta lo que significa que soy tu jefe no habrá gerente general ni vicepresidente ejecutivo de mierda que pueda detener a The Rock y entonces sabes qué Cody la roca y Roman Reigns le pondrán un final trágico a tu historia entonces parece que va a rematar la promo diciendo su clásico if you smell pero Roman Reigns lo interrumpe agarrándolo del brazo el público por supuesto queda en shock, no se lo puede creer, hacen cánticos de holy shit, y Roman le dice textualmente a su primo, necesito algo de ti, yo haría cualquier cosa por la familia, pero necesito que hagas algo. Reconóceme. Ahí es donde se crea un gran momento de tensión. La Roca está dudando, pero al final, por supuesto, lo reconoce. Le dice a Roman Reigns, mi familia, yo te reconozco como mi jefe tribal. Al final, el segmento culmina con La Roca diciendo: ¡Sí puedes oler! Y le pasa el micrófono a Roman Reigns para que remate diciendo lo que The Bloodline está cocinando. Eso sí, todos los miembros del linaje levantan. El dedo, pero The Rock saca el pulgar indicando la L. Y si os fijasteis, el hombre sabio Paul Heyman observó lo que hizo The Rock, bastante preocupado. Oye, este tipo de detalles es lo que muchas veces hace grandiosa la storyline de The Bloodline. Pequeñas cositas que al final terminan influyendo en el futuro. Por supuesto, la fanaticada le grita You sold out a la roca, es decir, te vendiste. Y bueno, Cody Rhodes y Seth Rollins tienen hasta la próxima semana para responder al reto de estos dos. Si no lo hacen, el mismo The Rock dijo que hará todo lo que está en su poder para que la historia de Cody Rhodes termine de forma trágica. Así que bueno, se veía a kilómetros que se iba a dar esa lucha en parejas en el Magnovento. Lo más seguro es que sea el evento central de la Noche 1, ya que La Roca volverá a los encordados tras 11 años sin luchar. La promo me pareció tremenda, fueron casi 40 minutos, locos, 40 minutos de segmento, pero mereció la pena cada maldito segundo. La Roca en el micrófono es puro entretenimiento deportivo. Roman Reigns a su lado, queda en un plano secundario, parece su peón, su eslabón, el que le come el trasero, y es que da igual que sea el campeón universal indiscutido, la cabeza de la mesa, el jefe tribal, al lado de la roca se queda chiquito. Es una alegría tener de vuelta la versión villana de la roca, a mí me encanta cuando se mete con la fanaticada, llamándolos drogadictos, le sale totalmente orgánico como en la era de la actitud, yo por supuesto no viví esa era, pero por suerte gracias al internet he podido ver... El montón de segmentos que tiene The rock en la era de la actitud y ahora poder verlo en la actualidad, en vivo y seguir estas historias es algo magnífico. En backstage, Ellie Knight le pregunta a Austin Theory y Grayson Waller a ver si han visto a AJ Styles y estos dos últimos dicen que no saben dónde está. Luego se burlan de Randy Orton sin darse cuenta de que les estaba escuchando, entonces el asesino de leyenda se ríe y dice que será muy gracioso enfrentarse a uno de ellos dos esa misma. Manoche. Entonces, Grayson Waller, como de costumbre, dice que Austin Theory será el encargado de luchar ese combate. A lo que el Teorías no se lo toma para nada bien, lo recrimina por lo ocurrido en Australia y ahora por lo que le acaba de hacer, ya que él no quería luchar ante Randy Orton. Parece que. Poco a poco están cociendo el cambio a face de Austin Theory, ya que cada vez lo vemos más molesto con Grayson Waller. Es similar a lo que hicieron con Bailey y Damage Control, segmento tras segmento construyendo ese cambio a face hasta que al fin se dio. Y espero que de verdad Triple Nalgota se esté planeando el cambio a face del Teorías, ya que me parece más que necesario. En la primera lucha de la noche, Tiffany Stratton se enfrentaba a Naomi mano a mano. Naomi no tuvo ni entrada en esta lucha, así que estaba bastante claro quién iba a ser la ganadora. La rubia se vio muy segura y confiada en este combate y se llevó la victoria sin complicarse mucho. Le hizo un piquete de ojos a su rival mientras el árbitro no veía, luego la lanzó contra el esquinero y le aplicó su hermosísimo remate final que es esa moonsault para así llevarse la victoria por la cuenta de tres. Bien por Tiffany Stratton desde su debut en el roster principal, ya derrotado a Michin, Liv Morgan y Naomi. Además de contar con una participación en Elimination Chamber. Por otra parte, Naomi... Bueno, Naomi... Tiene salud, porque regresó en Royal Rumble, pero no ha parado de perder y perder, y además en este SmackDown, o sea, ni tuvo entrada, imagínate. Normalmente el que no tiene entrada en un show es que es un luchador local o es un Jover o alguien desconocido. Posteriormente, el trío de japonesas entraron en escena, ya que Asuka y Kairi Sane de las Kabuki Warriors se enfrentaban a Bailey y Dakota. Kai. Parecía que estas dos estaban en la misma página, pero Asuka empujó a Bailey contra Dakota Kai. La ganadora de la batalla real no hizo más que recibir y recibir golpes, y cuando le iba a dar el relevo a su compañera, Dakota Kai se salió del ring. Bailey se puso de mala hostia, se fue a los golpes con esta última, pero el trío de japonesas la interceptó. Además, Ioskai le metió un rodillazo, y con Damage Control humillándola es como termina el combate sin Resultado. Así que Bailey ahora está en un 1 contra 4 y yo no sé cómo rayos lo hará de cara a WrestleMania si no tiene a una compañera. Se podría hablar de Sasha Banks, ya que siempre ha sido la amiga de Bailey, pero ya está confirmada para aparecer en AW, así que eso ya es imposible. No sé quién se pondrá del lado de Bailey, porque en un 1 contra 4 es bastante complicado que consiga el campeonato femenino en WrestleMania, porque ya estarán Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane tocando las narices. Sinceramente, no me esperaba la traición de Dakota Kai a Bailey en esta lucha, creía que iba a seguir con esta última para al menos emparejar al trío de japonesas. Y hablando, de las japonesas, justo seguido celebran lo ocurrido con Dakota Kai hasta que se encuentran con Jade. Cargill. Nick Aldis detiene la tensión diciendo que va a lidiar con las chicas de Damage Control y pide a Jade Cargill que entre a su oficina. A continuación, Brownbreaker se enfrentó a Shion Queen y lo derrotó en 3 segundos, ya que nada más sonar la campana, le aplicó una brutal Spear 1-2-3 y se la victoria por la cuenta de 3. Brutal el squash. Uno de los combates más cortos que yo he visto en la historia de WWE ¿eh? Fue literalmente remate final y a tomar por culo. Parecía una lucha de Goldberg en la wwe durante su racha de victorias consecutivas. Así que bueno, Bron Breaker, luz imponente. Y estaría bien que en el futuro rete al campeón de media cartelera para que así tenga luchas importantes en la marca azul. Posteriormente, Carlito se enfrentaba a Santos Escobar en una pelea callejera. La enemistad entre los latinos continúa y es que el caribeño fue con todo. A por su rival, nada más a empezar, lo lanzó contra la escalera metálica y sacó el palo de Kendo, pero Santos lo sorprendió con un salto suicida. Luego le metió un doble rodillazo. Por su parte, Carlito respondió golpeándolo con la silla de acero. También le pegó con el cubo de basura, se lo colocó en la cara y empezó a meterle silletazos. Después le hizo una rolling cutter sobre la silla de acero y sacó la mesa, pero Santos lo sorprendió con un tremendo rodillazo. Ambos se subieron a la tercera cuerda y Santos se la pegó en las pelotas hasta que Ángel Garza y Humberto Carrillo llegaron a favor del villano. Le aplicaron un triple bombazo pero Carlito se salió de la cuenta. Es ahí que Joaquín Wild y Cruz del Toro entraron en escena para neutralizar la situación pero los villanos se imponían ante la LWO hasta que al fin el maestro de la 619, el hombre que perdió su cartera en Tijuana, el vato cabrón de San Diego Rey Misterio hace su regreso a televisión tras varios meses ausente al principio se hace el pendejo andando con las muletas, Garza y Humberto se ríen de él, pero Rey Misterio se la termina colando ya que los golpea con las muletas está al 100% y bueno Carlito le escupe la manzana a Santos Escobar, luego Joaquín Wild y Cruz del Toro hacen un tremendo tope, Rey Misterio la 6-1-9 y Carlito remata a su rival con una Spinebuster sobre la mesa para así llevarse la victoria por la cuenta de tres. Así que Rey Misterio oficialmente está de vuelta en televisión y celebra la victoria a lo grande con sus compas de la Latino World. Order. Lo más seguro es que se ve esa lucha entre Rey Misterio y Santos Escobar mano a mano en WrestleMania. Estamos a un mes del Evento y será interesante ver los segmentos entre ellos dos, ya que fue el mismo Santos Escobar quien hizo su cambio de rueda atacando a Rey Misterio y también quien en el KFEP lo sacó de televisión. En Backstage, The New Catch Republic le dicen al gerente general de SmackDown, Nick Caldis, que estuvieron cerquísima de vencer a Judgment Day en Elimination Chamber y piden otra oportunidad titular. Entonces, Nick Aldis responde que ha hablado con Adam Pierce y que comunicará su decisión al respecto pronto. Es ahí que aparece L.A. Knight bastante enfadado, quien sigue en busca de AJ Styles y Nick Aldis le hace saber que le pidió a AJ que no estuviera en la arena. La mega estrella, por supuesto, se pone de mala hostia y dice que cuando verá al fenomenal le dará su merecido castigo. Otro combate que seguramente se dé en WrestleMania: L.A. Knight contra AJ Styles. A continuación, Kevin Owens entró en escena para unirse a la mesa de comentaristas, ya que en la lucha estelar, Austin Theory se enfrentaba a Randy Orton mano a mano. La víbora quería vengarse del teorías por mofarse de él y lo castigó con una lluvia de uppercuts. Seguidamente lo quería lanzar sobre la mesa de comentaristas, pero Grayson Waller lo evitó y el teorías aprovechó para enviarlo contra el poste y justo seguido sobre la mesa de comentaristas. Además, se burlaría de Randy Orton haciendo su mítica pose. Tras el corte comercial, la víbora buscaría una superplex, pero se desestabilizó en la tercera cuerda. Aún así, improvisó la situación a la perfección, ya que el Teorías hizo una especie de blockbuster, pero Randy al mismo tiempo conectó una suplex. Menos mal que no terminó en tragedia y ambos hombres se sincronizaron para improvisar bien la situación. Entonces, Randy le hizo su mítico comeback: Lazo al cuello, lazo al cuello y toma a Power Slam. Acto seguido lo lanzó. Afuera del ring y al fin lo envió sobre la mesa de comentaristas. Y a Grayson Waller lo castigó con lo mismo. Entonces aplicó su mítica DDT y buscó la RKO, pero el Teorías lo evitó lanzándolo contra el esquinero. Tras ello le aplicó la Blockbuster, pero Randy seguía en pie, así que el Teorías le metió un tremendo codazo. Y bueno, al final buscó esas patadas voladoras, pero Randy Orton lo contrarrestó a las tres letras más devastadoras del

Chulísima esa RKO, oye, qué bien vende el Teorías, de verdad que es una máquina. Entonces, Randy Orton se lleva la victoria, pero Grayson Waller lo ataca por la espalda. Sin embargo, Kevin Owens llega al rescate, le aplica la Stoner a Austin Theory y fijaros cómo lo vende. Dios urge, de verdad, urge el cambio a face de Austin Theory. Me parece muy necesario. Y bueno, ya para rematar, Randy Orton le hace la RKO a Grayson Waller. Así que con Randy y Ken en la misma página es como termina este programa. Que lo más seguro es que luchen ante Logan Paul en una triple amenaza en WrestleMania por el campeonato de los Estados Unidos. Oye, Randy Orton es una máquina, tiene 43 años, luce con un físico brutal y lucha como un toro sin tomar pastillas. Espero que pronto lo veamos con un campeonato en su cintura, porque el tío se conserva como si estuviera en la Ruthless Aggression Era. Así como finaliza este programa, que lo califico con un 9 hasta aquí el análisis y resumen del Smackdown de anoche como siempre os invito a escribir vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios si os gustó el vídeo dejad un like compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al Canal si no lo estáis os mando un fuerte abrazo ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo fanáticos wrestling con un 5 me pone quieres una review detrás también manejo la historia